Julián y Enchel. ¿Cómo están moviendo? Solitos están moviendo. Está compuesta por un grupo de células, tejidos y órganos que vigilan superficies corporales y los compartimentos internos con fluidos y reaccionan a esas sustancias que son nocivas para la salud, ¿no? Los linfocitos constituyen el tipo celular que define el sistema linfático y son células efectoras en la respuesta al sistema inmunitario. El conjunto de los diferentes órganos linfáticos y tejidos linfáticos suele denominarse como sistema inmunitario, y los vasos linfáticos comunican partes del sistema con el sistema vascular sanguíneo, los cuales, bueno, está el timo, el vaso, la médula ósea, la red de los vasos linfáticos y el ganglio linfático. Bueno, yo les voy a platicar de los ganglios o nódulos linfáticos. Estos son estructuras circulares ovoides de consistencia blanda o elástica. Una característica es que reciben vasos linfáticos que se les llaman aferentes y son drenados por uno o varios vasos linfáticos sanguíneos que se llaman deferentes. Estos vasos sanguíneos y linfáticos deferentes salen de una área que se llama ilio, que es esta parte de acá. Y bueno, otra característica es que aparecen en el tercer mes de vida, bueno, desarrollo embrionario, a partir de agregaciones de células mesenquimáticas, y pueden ser solitarios o presentarse en formas de agregaciones a lo largo de todo el cuerpo. Bueno, su función es la respuesta inmunitaria, ya que permite la interacción entre antígenos y linfocitos. Y bueno, por lo mismo de que los linfocitos entran en contacto con los antígenos, hay una proliferación de estos en una zona que se llama zona germinal. Y cuando hay una proliferación, estos se inflaman y se pueden ver, como es el caso de ellos, ¿no? En el cuello, en las axilas, en la ingle, en varias partes. Bueno, en la estructura macroscópica se puede decir que los ganglios están divididos en dos partes. Es la zona estructural, que es la cápsula, que está formada de tejido conjuntivo denso, y el parénquima, ¿no? La zona funcional. El parénquima a su vez está dividido en dos zonas también, que es la corteza. Todo el parénquima está formado por células linfoides, ¿no? Que es linfocitos, macrófagos, monocitos y todo eso, pero en diferente composición, y ahorita les voy a platicar de eso. Bueno, otra característica, perdón, es que la médula se forma por numerosos senos linfáticos. Está compuesto por macrófagos, linfocitos B, linfocitos T y plasmocitos, células plasmáticas. Bueno, este es un corte histológico de matoxilina y eosina 100X. Aquí, como pueden ver, cada una de estas estructuras es un polículo. Y esta zona más clarita que está aquí en medio es la zona germinativa, donde proliferan los linfocitos. Y bueno, no encontré imágenes muy buenas, pero voy a intentarles explicar todo esto porque está medio confuso. Esta parte que dice corteza intermodular está compuesta por linfocitos B, macrófagos y células plasmáticas. El centro germinativo, que es lo que les decía que se veía más clarito, son linfocitos B que entran en contacto con antígenos y están respondiendo a la infección o lo que sea. La corona, que es lo que rodea el centro germinativo, o sea, todo lo que es el mantel de el nódulo, perdón, es la combinación de la corona y el centro germinativo. La corona son linfocitos B, me parece también, pero más pequeños y se ve de color más oscuro. Esta es la parte de la corteza. Bueno, como les mencionaba, se encuentran a lo largo de todo el cuerpo, pero sus agregaciones más importantes son entre zonas, que es cabeza y cuello, tórax, especialmente en las axilas, y pelvis y piernas, que también se encuentran en la ingle, ¿no? Ahí está mi imagen. Siguiente. ¿Qué más? En la zona de la cápsula, también se me olvidó comentarles que presenta prolongaciones hacia adentro del ganglio. Estos se llaman trabéculas. Y bueno, en este caso, todo esto que es el parénquima, y esta es la cápsula, ¿no? Esta es una trabécula que tiene la hacia adentro, y esto lleva los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, me parece también que permite la. Que son los deferentes, que son los que llevan todo eso fuera del ganglio. Bueno, aquí también, si ven, hay dos zonas muy diferenciadas, que es seno linfático y cordón medular. El seno linfático, a pesar de que vemos células aquí, en realidad es una cavidad. Bueno, es como como vasos que permiten el paso de la linfa. Y lo que es el cordón medular está compuesto de células plasmáticas y linfocitos B. Siguiente.
Sí, no sé si notan que aquí se ve más, más blanco, aquí se ve otro espacio más blanco, acá abajo también, ahí está, ¿dónde está el tinte? O sea, todo eso es un nódulo. Toda la imagen es un nódulo y las trabéculas están en medio del nódulo. Ajá, las trabéculas separan a los nódulos individuales. Ah, ok. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, tienes. ¿Puedes regresarlo, por favor? Tienes esto, ¿no? Que es la combinación de la corona y el centro germinativo. Todo esto es un nódulo. Y estos, o sea, pueden estar continuos y luego, por ejemplo, ves una trabécula que separa los diferentes nódulos. Por eso los ganglios también son lobulados. No sé. O sea, una trabécula podría estar así. Ajá, en medio de los dos. ¿Y un folículo qué? ¿Vale? ¿Y un folículo qué? Esto. Un folículo se llama nódulo. Y de hecho hay dos tipos también, eso los iba a mencionar ahorita. Los primarios y los secundarios. Los secundarios son los que tienen centros germinativos y los primarios solamente tienen linfocitos en reposo, ¿no? Los nódulos o folículos secundarios se ven más basófilos y los primarios se ven más eosinófilos. O sea, folículo y nódulo son lo mismo. Sí, son lo mismo. Ah, bueno. Y bueno, esta es otra imagen, ¿no? También para identificar mejor. Este es el centro germinativo de un nódulo y esta es la corona. Y bueno, también podemos ver que en todo el ganglio hay vénulas. Vénulas endoteliales, sus siglas son VEA, que son para todo el transporte, ¿no? Del ganglio hacia afuera y hacia adentro. Bien. Bueno, ahora vamos a ir con el timo. El timo es un órgano linfático que está lobulado. Es el órgano donde está la maduración de los linfocitos T y es el primer órgano linfático durante el desarrollo embrionario. Durante el último periodo de la vida fetal y la infancia hasta la pubertad es cuando el timo se encuentra más desarrollado. Después de ahí empieza a haber una evolución progresiva que continúa con los años. Los lóbulos, como les decía, está dividido por dos lóbulos grandes. Ya si lo vemos macroscópicamente, se verían dos lóbulos. Esto a su vez está delimitado por una cápsula fibrosa, que es toda la orilla. Adelante, más adelante voy a explicarle la cápsula. Y eso a su vez se divide en lobulillos. Los lobulillos se dividen en lo que es la zona de corteza y la zona medular. Los lobulillos, que ya es cada uno de los de cómo se dividen los lóbulos, están envueltos por tejido conjuntivo denso. De ahí nacen las trabéculas. Las trabéculas es cada una de estas divisiones que existe entre los lobulillos. En el del parénquima, pues se diferencia la corteza, que es toda la orilla aquí, y la médula. Todos los lobulillos están unidos, y en el corte se ven así, las divisiones se ven divididos, ahorita en las imágenes más amplias. Todos están unidos a pesar de que en el corte se noten pues, separados. La cápsula es la parte que está en la orilla, y de la cápsula salen las trabéculas. Las trabéculas va a ser lo que va a dividir los lobulillos. Sigue siendo igual tejido conjuntivo denso, pero por dentro se va a llamar trabécula y solamente la parte de afuera va a ser la cápsula, va a ser todo lo que va a rodear. Ahí se pueden encontrar vasos sanguíneos, vasos linfáticos, solamente vasos linfáticos eferentes y nervios. Además de fibras de colágeno, que es lo que forma el tejido conjuntivo denso, también podemos encontrar fibroblastos, células plasmáticas, granulocitos, linfocitos, mastocitos, células adiposas y macrófagos. Igual más adelante hay unas fotos de eso. La corteza, como les explicaba, eso ya es en cada uno de los lobulillos. Es la zona basófila que está situada en la periferia de los lobulillos. Ahí se disponen muchos linfocitos, pero ninguno de esos linfocitos va a ser un folículo primario o secundario, como lo mencionaba Rodrigo. Después sigue la médula y la corteza, los cuerpos de Hassel. La médula es una zona eosinófila y está situada en la profundidad de los lóbulos, que es lo que está al centro, se puede decir. Este contiene numerosas células epiteliales y menor cantidad de linfocitos. Y los cuerpos de Hassel son formaciones corpusculares constituidas por células epiteliales que se disponen de forma concéntrica con un centro queratinizado calcificado. Y bueno, aquí están las imágenes. Aquí podemos ver la cápsula, como les digo. Es solamente lo que rodea todo, va a ser todo lo que va a estar por fuera en la periferia, pero no entre los lobulillos. Ya lo que está dentro de los lobulillos se va a llamar trabécula, a pesar de que siga siendo el mismo tejido conjuntivo. O sea, si lo vemos aquí, esta es la cápsula, pero aquí deja de ser cápsula y se convierte en trabécula. Aquí sí podría ser cápsula acá afuera.
O sea que la cápsula es lo que está nada más afuera. Afuera, en, a todos los en los lóbulos. En realidad en los lóbulos. En los dos lóbulos son los que están entre los lobulillos. Ah, exacto. La corteza, que como lo vemos es la parte más oscura, ¿salud? La parte más oscura, y la médula, que es la parte pues, más clarilla, ¿no? Igual acá, estos son trabéculas, es tejido conjuntivo denso, la médula y la corteza. Todo lo más morado va a ser la corteza, si lo quieren ver como identificación, lo más morado es corteza y lo que es más claro es médula. Dentro de estos también van a estar los cuerpos de Hassel, creo que en una más atrás se veían. Sí, estos aquí que se ven chiquitos van a ser los cuerpos de Hassel, aquí, dentro de la médula. Igual ahorita más adelante hay unas fotos más amplias. Aquí vemos los lobulillos, todo, pues aquí está la cápsula, como les decía, es todo lo que está por afuera, pero ya por dentro es tabique o trabécula, ¿no? El parénquima como tal, y cada uno de estos van a ser los lobulillos. Todo lo que se divide son lobulillos, aquí, pues se alcanza a ver bien, ¿no? Aquí ya es una de un lobulillo como tal. Lo más morado, como les explicaba, es la corteza, el centro de la médula, y esto puede ser, esto es un cuerpo de Hassel, se encuentran aquí. Aquí vemos un cuerpo de Hassel ya ampliado, así es como se va a ver, se ven como en capas. Aquí hay otros, igual todos van a estar así. Aquí están los adipocitos, como les decía, vamos a empezar la parte de fibroblastos y todo lo que hay del tejido conjuntivo, pues también puede haber adipocitos y muchas otras cosas. Yo le voy a hablar acerca del vaso, el cual viene siendo de los órganos linfáticos, es el más grande. Su función consiste en filtrar la sangre, formar células linfoides, eliminar células antígenas de origen linfático. En sí lo que hace es filtrar la sangre y eliminar los eritrocitos y las plaquetas que han perdido, o sea, eritrocitos envejecidos que han perdido su función de transportar oxígeno. Es una reserva de eritrocitos. Lo que hace es elimina los eritrocitos envejecidos y conserva el hierro. Era un órgano hematopoyético en el segundo trimestre del origen fetal y se compone del nódulo linfático, los cuales los vamos a conocer después como pulpa blanca, y el resto viene siendo lo que viene siendo pulpa roja, o también a esto se le conoce como pulpa esplénica. Está conformado por venas y arterias, en las cuales en las arterias se van a ver lo que viene siendo que va a estar rodeada por linfocitos T. Se encuentra por el abdomen, como por donde se encuentra el estómago. Está formada por una cápsula, la cual está formada por tejido conjuntivo denso, el cual va a dar lugar a trabéculas, las cuales van a entrar como en el vaso. El parénquima o pulpa esplénica, que viene siendo lo de la pulpa roja y pulpa blanca, está conformado por estas dos, pulpa roja y pulpa blanca. La pulpa roja va a estar constituida por capilares sinusoides y cordones esplénicos o cordones de Billroth. Las capilares sinusoides está caracterizado por formar células fusiformes y carecer de capa muscular. Y las cordones de Billroth, que vienen siendo los cordones esplénicos, está conformado por un conjunto de células y fibras reticulares, las cuales van a dar sostén o van a ser las que van a mantener a los eritrocitos, plaquetas, células plasmáticas y pues todo. Es que ahorita van a ver que es como muchas células juntas. ¿Cordones de qué? Son cordones esplénicos, pero también se los conoce como cordones de Billroth. Esa es en la pulpa roja. Ajá. De Billroth. En la pulpa blanca está conformado por linfocitos más que nada y pues eso. La pulpa blanca está conformada por una vaina linfoide periarteriolar, donde se encuentran como las arterias centrales. Va a haber una zona marginal y, como ya habíamos mencionado hace rato, folículo primario, lo vamos a manejar como nódulos esplénicos. Los cuales, o sea, la pulpa blanca está como basada en capas. O sea, va a haber una zona marginal, va a haber... O sea, donde está el centro germinativo hay como una corona, y en esa zona, o sea, el centro germinativo es donde están los linfocitos B, y la corona es la que rodea, pues,
Apréndanse esto, o sea, la pulpa roja es todo lo demás. Y las pulpas blancas son como círculos. La cápsula está conformada por tejido conjuntivo denso, el cual da lugar a lo que viene siendo las trabéculas. Todo lo que viene siendo tejido conjuntivo van a ser trabéculas. El resto, o sea, todo esto es pulpa roja y los como islotes o folículos son la pulpa blanca, la cual va a estar, ya había mencionado, por capas de vaina linfoide para arteriolar, donde se puede. Es esto. Vaina linfoide periarteriolar. Vaina linfoide. ¿Ya? Sí. Entonces, la pulpa blanca son estas cositas como más oscuros, más eso. Y pulpa roja, la cual va a estar conformada por muchas células. Todo esto se conoce como pulpa esplénica. Esplénica o parénquima. Si nos hacemos un acercamiento, se nota que es tejido conjuntivo denso, por lo que debe tener fibrocitos y fibras colágenas y fibras musculares. O sea, si se fijan, aquí se nota como retículas. O sea, la pulpa roja está conformada por retículas y conjunto de células. De tejido reticular. ¿Y ahí dónde están los cordones de Willrod? O sea, los cordones de Willrod vienen siendo las fibras reticulares que sostienen a todo esto, todo lo que vienen siendo las células. O sea, los eritrocitos, plaquetas, células plasmáticas, todo esto lo sostiene los cordones. Entonces, las fibras reticulares hacen que la blanca se vea más. No, esto está en pulpa roja. Pulpa blanca son estas cosas, son como folículos. En la pulpa blanca se van a encontrar arterias. Arteria, creo que es una arteria. O sea, pulpa roja, trabéculas, pulpa blanca. O sea, la pulpa blanca la va a hacer como círculos. No sé si me estoy dando. Como nódulos. Los cuales deben tener un nódulo esplénico, el cual va a estar conformado por un centro germinativo con linfocitos. El cual va a estar rodeado de una corona y va a haber una zona marginal y una, o sea, donde estén las arterias, va a haber como una vaina linfoides para arteriolar. Las cuales van a estar rodeadas de linfocitos T. En el centro germinativo y en la corona del centro germinativo va a haber linfocitos B y en la zona marginal linfocitos. También va a haber células. Disculpa, pero en la blanca también hay tejido reticular, ¿no? Sí, pero no según yo no son los cordones. Bueno, están empaquetados en tres tejidos reticular. Por ejemplo, este es el módulo esplénico. Ah, esta es la vaina. Aquí hay una arteria. Esta arteria va a tener una vaina linfoide periarteriolar. Son linfocitos T. Está bien, sí, ¿no? En las arterias centrales, aquí están las venas. Va a estar rodeada por una zona marginal y en el nódulo esplénico debe haber una corona y un centro germinativo. Sí va a haber células reticulares porque debe haber retículas. Células dendríticas, y como quiero mencionar, hay linfocitos B. En la zona marginal son los linfocitos y pues lo que viene siendo eritrocitos, linfocitos. Y esta es una arteria. Un ejemplo con rata para que vean que es muy similar es que la cápsula va a estar conformada por tejido conjuntivo, la trabécula, todo lo que viene siendo tejido conjuntivo son trabéculas. Todo lo que se vea como un conjunto de células de diferentes tipos y retículas son los en la pulpa roja. Y lo que viene siendo como que se ve como con capas, como folículos, es en la pulpa blanca. En esta va a haber arteriolas o arterias, lo que viene siendo la pulpa blanca. ¿Solo en la pulpa blanca? Pues no vi o no alcancé a yo. ¿Qué hay ahí en la pulpa blanca? ¿Eso? Esas son arterias, son arteriolas. Pero pues que estamos cerca del. No me convence. Pero no, solo ahí no.
En las dos. ¿En las dos? Sí. No es una diferencia que veas. Y pues aquí se ve como la pulpa blanca está rodeada de la vaina del pulpo. Para arteriolar. La vaina. Y pues pulpa roja, pulpa blanca. O sea, la forma de diferenciarlas fácil es pulpa blanca, circulito morado más, más fuerte que lo demás de la pulpa roja. ¿Qué es la vaina? La vaina no, rodea. Pulpa blanca, mi amor. La vaina rodea a lo que viene siendo la pulpa blanca. Ah, no es parte de. Sí, ¿sí? Es parte de. O sea, la pulpa blanca está conformada por vaina, linfo para arteriolar. Está conformada por zona marginal, corona y centro germinativo, el cual va a dar lugar a los linfocitos. El orden de afuera hacia adentro, vaina, corona y centro germinativo. ¿Y de qué tiene la corona y qué tiene el centro? Está, o sea, la pulpa blanca está conformada por los poquitos. Donde está la vaina, o sea, va a haber, o sea, hay una, también una zona marginal, y donde están las arterias están los linfocitos T. En el centro germinativo y en la corona del centro germinativo hay linfocitos B. O sea, en la zona marginal hay linfocitos. O sea, todo está conformado por linfocitos. Mucha gente tiene duración. Pero hay linfocitos B, linfocitos T, linfocitos. Igual que en los sanguíneos, igual que en los. Hay muchos tipos de linfocitos. Pero lo que caracteriza a la pulpa blanca son los linfocitos. O sea que en la pulpa blanca está como que por nódulos, así. Ajá, está en distinta forma. Y es un color más oscuro que la pulpa roja. Ajá. Ok. Ya. Sí. O sea, se nota mucho la diferencia. Ok. Ya se lo dije. Sí.